estamos en el aeropuerto de Jacksonville, en Florida. Venimos a hacer una diligencia acá en Florida. Yo, mami, here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So, vamos a un pueblito pequeño que se llama Monticello. No reconozco dónde estamos, es porque estamos en Jacksonville, Florida, y es uno de los restaurantes de los que no hay en Puerto Rico, el Waffle House. Vamos a hacer unas diligencias por acá, so te vamos a enseñar cómo es esto por acá. Ya llegamos a Monticello en Florida. Esto es el norte, bien el norte de Florida, casi el sur de Georgia, en la línea que cruza Florida con Georgia. Y eso que está a mi espalda es la corte de Monticello. Y el monumento que está en mi espalda, que es ese obelisco que está en la parte de atrás, es un homenaje a las mujeres que esperaron a los soldados durante la guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos. Y lo que dice en las placas, y tiene tiene la bandera confederada en la parte de atrás, es el sufrimiento que tuvieron esas mujeres en la espera de los combatientes, de los soldados que participaron en la guerra civil de Estados Unidos, en los 1800. Y esta es la parte bien sur del sur de Estados Unidos, antes la parte norte de Florida, pero es la parte bien del sur de Estados Unidos que representó la guerra civil entre, ¿verdad?, el norte y el sur. Si no saben lo que es, googleelo y van a saber más de la historia de este pueblito que aparentemente fue bien significativo en esa guerra. Nada, seguimos por aquí para que vean dónde es que estamos paseando. Cuarto atrás de lo que era la casa de la abuela de Molly en Monticello, Florida. Y pues la moraleja de esta visita es: no guarden todo lo que tengan en un cuarto por 20 años, porque entonces le va a tocar a las próximas generaciones cargarse de todo esto, que es lo que estamos haciendo hoy. No valen cosas por 20 años. Yuri, how old is this machine? How old? I would say it's probably from the 1930s. It's not in very good shape. I'm gonna talk to Fred about it and find out what he knows. Because if it's really not worth messing with, then I won't make this one. Well, this is gonna work for parts. Si alguna vez han visto el programa Storage Wars o cualquiera de esos programas de reality de almacenaje, del lugar de almacenaje, este es uno de ellos y unos cuantos en Monticello. Y aquí es donde están las cosas de la familia de Molly y esas cosas que están allá atrás mío. Pero más o menos tengo una idea de cómo se ve
como se ve en el programa de televisión. Saliendo de la casa de los amigos de Molly. Comimos una comida sureña real del sur de los Estados Unidos. Collard greens, cornbread, all that good stuff. Esos puntos voladores que ven a mi espalda, es una en esa torre de comunicaciones, no son palomas, son buitres, aves de carroña, y están, pues, o tiene que haber algo muerto por ahí que ellos están pendientes, pero son básicamente del ancho cuando vuelan, ¿no? El ancho de las alas, del ancho de ambos brazos. Los he visto en la calle, pero es la primera vez que veo tantos reunidos. Cosas que se ven en el sur. Básicamente estos pueblitos así tan pequeños y tan pintorescos me gustan porque es como si estuviesen detenidos en el tiempo. Monticello está ubicado en el condado de Jefferson, en el norte de Florida. Pues como expliqué ahorita, es un pueblo bien, es básicamente el sur de Estados Unidos, por lo tanto tiene unas tradiciones bien particulares, que no voy a entrar en el caso ahora, pero a pesar de toda la fama que tienen los estados sureños de Estados Unidos, la vez que visitamos North Carolina, South Carolina, o Carolina del Sur y Carolina del Norte, y en este caso Monticello en Florida, pues la recepción ha sido bastante favorable, y aunque pues es una pura ciudad o un pueblito que es predominantemente mayoritariamente de raza blanca, y pues si tiene sus habitantes de otras razas, pues son bien amigables, todos te saludan, todos te, por lo menos son amables, ¿sabes? Y pues por el momento no hemos tenido ningún problema, ningún inconveniente con sus ciudadanos.